Hola, hola y bienvenidos a el video de hoy. Para quien no me conozca, soy la nutróloga Anaís Solís y estoy muy emocionada porque ya viene el Super Bowl. Los Chiefs estarán por ahí. Y bueno, más que contenta para disfrutar este juego con opciones de deliciosas que te quiero compartir y que espero que te sean de mucha utilidad para este día poder compartir salud, además de cosas deliciosas y nutritivas para tu familia o para las personas con las que vas a ver este juego. Así que quédate a ver este video. Pero quédense a verlo, porque vean, vamos a tener cosas deliciosas. Para la primera opción que vamos a preparar de snacks para este Super Bowl, voy a hacer unos sandwichitos de huevo, pero ahorita van a ver cómo vamos a hacer el huevo, con aguacate. Y bueno, esta es una opción como más llenadora, como más entre snack y media tarde, de ya voy a comer algo que me va a llenar un poquito más y también nos va a ayudar mucho a controlar la ansiedad si es que van a hacer otra comida por ahí. Voy a utilizar pan integral. Yo utilizo una marca de pan integral que ya les he enseñado en mi canal de YouTube a leer la etiqueta de los panes. Si es que no has visto ese video, ve al video de elegir la mejor opción de pan aquí en el canal de nutróloga Anaís Solís. Les voy a dejar el link por aquí abajito. Y bueno, pues ahí puedes elegir tú la mejor opción de pan que se ajuste a tu presupuesto y que se ajuste sobre todo a tu salud. Por aquí yo lo que hice fue hervir huevo. Puse los huevos en una olla que sobrepasara la cantidad de agua a los huevos, que lo pasara por arriba. Los dejé hervir 20 minutos y los rebané o corté. Los podemos utilizar así rebanados, que va a ser una de las opciones, y voy a hacer un aderezo para este panecito de aguacate. Entonces voy a utilizar aguacatito, que este ya está por aquí empezado, pero está más que hermoso, está el aguacate perfecto. Entonces, bueno, vamos a agregar aguacate. Un tercio de aguacate es una porción de grasa. Es grasa buena, que le ayuda a la función de nuestro corazón, que nos ayuda muchísimo para la función hormonal, nos ayuda para nuestro piel, cabello, uñas. Ahora lo que voy a hacer es que yo le voy a agregar las yemas, que las pudiste haber puesto antes de haberlo rebanado, ¿verdad? Sacar solamente las yemas, pero bueno, yo como lo hice en un aparatito que rebané mis huevos, pues me fue más fácil hacerlo así ahora. Agrego la yema. Lo combino y le da un sabor súper delicioso, pero aparte en la yema es donde tiene la mayor cantidad de vitamina, sobre todo la vitamina del complejo B. Además de eso es donde tiene la proteína, es donde pues en realidad el huevo tiene la mayor cantidad de proteína. Y sobre todo, bueno, que nos ayuda muchísimo para que nuestro músculo lo pueda absorber mejor y nos da más saciedad. Aquí le voy a agregar un poquito de jugo de limón, así que con la magia ya tengo el limón por aquí cortado. Le agrego un poco de sal rosa, que también le ayuda mucho a la función hormonal, a la función de nuestra tiroides, a la circulación sanguínea. Agrego pimienta negra, que le da un sabor delicioso y que aparte la pimienta negra nos ayuda mucho al proceso de digestión. Vean, esto ya se está viendo delicioso. Ahora, puedes cortar las verduras y agregarlas por aquí, pero vean, a mí me gusta hacer. Tengo unas rodajitas de cebolla morada, que al igual que la cebolla blanca, ayudan mucho a nuestro sistema inmunológico, solo que la cebolla morada es un poco más antioxidante, entonces también le ayuda mucho a nuestro cuerpo a mantenernos más joven, a nuestra piel. Estoy cortando porque, claro, tiene que ser algo picoso. Estoy cortando un poco de chile serrano o puede ser chile jalapeño, si es que no te gusta tan picoso. Y lo iba a cortar en rodajas el tomate, pero bueno, ya lo corté así. Voy a cortar unas tiritas de tomate. Entonces, bueno, aquí están nuestros antioxidantes, nuestra fibra. Voy a agregarle al guacamole el chile para que quede un guacamole como más picoso. Ahí aplasto el chilito. Y ahora lo que vamos a hacer es rellenar nuestro pan con esta combinación de guacamole proteico, proteína de origen animal, proteína de origen vegetal. Si tú eres vegano, pues solamente haces el aguacate con las especias, el limón, el chilito. Le puedes poner un poco de levadura nutricional para esa vitamina del complejo B. O le puedes agregar espirulina también al guacamole. Y bueno, aparte nos aporta muchísimo hierro. Entonces, ya que llenamos así muy bien nuestro panecito,
vamos a rellenarlo. Lo tapamos, lo aplastamos y por último lo cortamos. Para una sola persona o para compartir con más personas en pedazos más pequeños. Y de esta manera tener unos mini sandwichitos súper nutritivos y deliciosos como snack. También pueden ser una cena completa porque tienen todos los grupos de alimentos, tiene grasitas, carbohidratos, vitaminas y bueno, son deliciosos. Para este snack número 2 puedes utilizar cualquier semilla, pueden ser almendras, cacahuates, nueces, semillas de girasol, de calabaza, en realidad la que tú prefieras, o también puedes hacerlo con maíz o elote. Este es elote que era congelado, lo voy a poner por ahí, suelta un poquito de agua en ese proceso de descongelación. O puedes hacerlo también en lugar de con elote o maíz, pues maíz palomero, ¿verdad? Y ahorita les voy a enseñar también la receta de palomitas. Y voy a agregar en un sartén que no tenía nada de aceite, de nada, las opciones que quiera tostar. Yo voy a poner almendras y voy a poner maíz, las dos opciones, y los vamos a hacer enchilados. Vamos a dejar tostar un poco nuestras almendras o cualquier semilla que tú hayas preferido utilizar, así como los maicitos, por lo menos unos 3 minutitos. Una vez que ya están tostaditos, vamos a reservarlos, los voy a separar. A mí se me mezclaron, en realidad no me importa porque los dos saben deliciosos, pero puedes hacerlo por separado. Ahora voy a poner en el mismo sartén 2 cucharadas de aceite. Yo voy a utilizar este aceite que es de aguacate. Puedes utilizar aceite de aguacate, de coco. Le da un poco más de sabor el de coco. Y esto, como es más salado, una versión más salada, es mejor el de aguacate o el de oliva. Cocinarlo a fuego medio o lento. Voy a poner 2 cucharadas de aceite. Y voy a agregar el chile que quiero utilizar. Puedo utilizar, por ejemplo, pimienta cayena, cualquier chile en polvo así natural, o de estos chiles que venden que son bajos en sodio, pues puede ser esa versión. Así que vamos a agregar chilito. Va a picar, así que bajen el fuego, abran las ventanas cuando hagan el chile. Lo voy a combinar por aquí. Y bueno, mezclamos ahí un poquito el chile con el aceite para que se vaya combinando. Una vez que ya está un poquito caliente, voy a agregar las nueces y elotes. Le voy a agregar juguito de limón. ¡Y listo! Vean estas deliciosas almendras o elotitos enchilados. Ay, están deliciosos y listos para disfrutarse. Para este último snack lo vamos a preparar con 2 dips, uno de queso vegano, de queso amarillo vegano, y otro con un dip de aguacate de calabaza, aguacate con calabaza. Así que para hacer el dip de queso es súper sencillo, solamente puse a hervir papa, la corté en cuadritos y la puse en agua hirviendo, junto con zanahoria, que igualmente la puse en rodajitas para que se cociera más rápido, y puse media pieza de papa y una zanahoria. Así que voy a agregar en la licuadora la zanahoria, la papa, le voy a poner el jugo de medio limón, opcionalmente puedes agregar levadura nutricional. Este es este polvito amarillo que le da un sabor tipo queso, como te decía, en el sándwich de aguacate. Es una versión vegana como para dar ese saborcito tipo queso. Le va a dar mucho más color y mucho más sabor. Si no lo tienes, también el queso queda delicioso. Pero bueno, este es un plus para que quede mucho más rico. Y voy a agregar una cucharadita de las cafeteras. Voy a agregar 2 cucharadas de aceite de aguacate, de coco o de uva, el que tú prefieras. Y listo para licuar. Yo lo que hago es prender y apagarlo. Quiero que mi queso quede más espesito. Si quieres que te quede más aguadito, le puedes agregar un poco del agua de la cocción. Vean, prendo y apago. Voy bajándolo.
para que las partes que faltan se vayan combinando. Y le puedes agregar agua de la cocción o agua natural para que se pueda seguir moviendo. Pero vean el color que va a ir agarrando cuando todo se va combinando. En este punto decidí agregar un chorrito de agua de la cocción de la zanahoria, que era lo que les decía, o de la papa, puedes agregarlo. Ya tenemos un quesito amarillo cremoso. La zanahoria en realidad es la que le da todo el color en combinación con la papa. La levadura nutricional lo que hace es darle sabor, pero vean, ya nos quedó un queso tipo nacho delicioso. Para el dip de aguacate con calabaza, vean, lo que hice fue poner a hervir unas calabacitas en agua. Solamente pongo la calabaza en agua y cuando ya esté blandita lo apago. Así que las voy a agregar por acá. Voy a agregar una porción de aguacate. Agregamos igual limón, sal, pimienta al gusto. Y como la calabaza tiene mucha agua, así la vamos a licuar. Si es que crees que necesitas más agua, puedes agregarle un poco del agua de cocción de calabaza. Como son así porciones pequeñas, pues es importante como estar trabajando con ello, bajándolo, para que todo se pueda moler muy bien. Si haces porciones más grandes, tu licuadora o en este caso este aparatito va a trabajar mejor que con una mezcla así más pequeña. Y así nos queda, le puse un poquito de cebolla, el dip de aguacate con calabaza, el dip de quesito y lo podemos acompañar con unas tostaditas deshidratadas, vean. Le puedes poner al dip de queso un poquito de chilito cortado o cuando estás moliendo todos los ingredientes puedes molerle también un poco de chile para que quede más picoso o la versión de un guacamole mucho más rendidor y saludable. No puedo dejar de comer. Así que cuéntame qué te parecieron estas deliciosas opciones para disfrutar de este Super Bowl en familia o como lo vayas a ver, pero sobre todo disfrutar de una manera saludable, dándole a tu cuerpo opciones para ese antojo, pero sobre todo opciones nutritivas que tienen lo que tu cuerpo necesita para sentirse y verse bien. Si te gustó el video, recuerda darle like, suscribirte, activa la campanita de notificaciones y sígueme en todas mis redes sociales, que estoy en Instagram como Anaid-Nutróloga, en Facebook y YouTube como Nutróloga Anaid Solís. Así que nos vemos pronto, dale like a este video y espero que las recetas te hayan gustado y te hayan servido. Déjame saber en los comentarios qué otras opciones vas a comer tú o cuál fue la mejor opción que te pareció a ti o la opción más deliciosa. Nos vemos, bye bye.